entonces, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Eso es bueno. Sí, la verdad sí. Un esfuerzo tremendo la gente. Sí. El concurso, sí, la verdad la gente ni acompañó. Y la gente también acompañó, así que muchas cañas hoy. Bueno, ojalá que salga todo lindo, que haya pesca. Y eso, esperemos que sí. Que salga algo. Amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, concurso Instituto Secundario Aguas Fuertes de Copetón. Me voy a poner ahí a ver dónde mejor sale. Ahí sale bien. Bueno, me pongo acá porque hay un poco de viento norte y no me van a escuchar. Ya falta 20 minutos para arrancar este concurso, así que estamos acá, como siempre, Cañas Patria Rod para arrancarlo. Bueno, línea de todo un poco, ahora vamos a mostrar. Carnada, como siempre, de Repunte Pesca de Milo y Saga. Bueno, este concurso que tiene más de 35 millones de pesos, ahora es mucho más de 35 millones de pesos, porque tiene una Ford Ranger 0 kilómetro para el primer premio, en el cual cuando salió tenía un precio y ahora en noviembre, 26 de noviembre, hoy domingo, tiene mucho más. Así que debe andar más de los 40 millones este concurso. Mucha gente se ve, mucha gente, son 25 kilómetros de cancha. Vamos a ver cómo nos va. El mar está impecable, aunque al mediodía se pone viento sur, pero el mar está impecable, planchado, ahí se lo voy a mostrar. Así que bueno, ojalá que podamos sacar pescado y contarle este concurso lo mejor posible. Belleza, Milton, ¿eh? Y Cali, un poco de prolijidad. ¿Carnada quién? Carnada del Repunte, de Emilio Loizaga. ¿Qué trajiste? Chipirón, langostino y anchoa. Mira qué belleza. Buscando la corvina. Buscando la corvina. Vamos a ver qué pasa. Espectacular. A ver cómo queda la línea. Espectacular. Bien ahí. Vamos a probar suerte. Pescadilla. Vamos a seguir, vamos. Vamos, vamos.
Corvinita, al fin. Corvina. Bien ahí, bien ahí. Vamos. Vamos a sacar otra foto. ¿Cuántas cañas, sabes? 1573, uso Karina. 1573. Salida. Sí, todo muy complicado. ¿Todo encajado? Sí, todo encajado. Ahí vamos, vamos para allá. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Cali? Contame, ¿cómo anduvo tu trabajo? La verdad que impecable, piezas de muy buen porte, pique durante todo el certamen, ya estamos terminando, esperando el último control, que esté todo en orden como para tirar la clasificación final. Perfecto. ¿Sabemos cuál es el ganador, el peso, más o menos? No, la verdad que no, porque movió lo último y no. Sinceramente no, por ahí la comisión sí ya más o menos está manejando los... Bueno, acompañó a la gente y hermoso día, ¿eh? Ah, espectacular, haber roto el viento y como un alivio para la entrega de premios. ¿Estuvo bravo acá? Estuvo calentito, sí. Gracias, Juan, ¿eh? Por favor. Bueno, quiero agradecer a mi familia por todo el apoyo, César Pérez, y bueno, nada, agradecer toda la organización, y nada, feliz. ¡Vamos! Bueno, estamos con el ganador, lo que fue el concurso paralelo a la variedad mayor peso, con un chucho de 16 kilos, 960, Rubén Arrupe. Felicitaciones, Lolo. Gracias, Califa. Sí, gracias a Dios, otra vez se dio.
Por suerte, no sé, tengo un imán para los chuchos. Y chuchos buenos, chuchos grandes. Sí, 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 gracias a Dios, y digo otra de nuevo, bueno, contento. Bueno, contame, ¿dónde estabas? ¿Cómo fue el sacar semejante chucho? Fui con el pibe mío, estaba 800 metros antes de del final de cancha. Y la verdad, te digo, la verdad que fue uno de los chuchos más fáciles que saqué. Me picó en el primer tiro, con langostino, que es increíble. Y como es que se llama, y lo sacamos bastante fácil, en 15 minutos ya estaba afuera. ¿Será que el mar estaba muy bueno? No sé, pero viste que hay, viste que vos sos pescador también, y hay chucho capaz que de 10, 12 kilos te cuesta un montón sacarlo. Sí, sí. Y este, no sé, salió, la verdad que lo trajimos muy, muy rápido para la costa. Bueno, ese es el premio también a lo que es la variada, porque el concurso de la corvina, y recién decían, no me pica una corvina, pero tuviste premio a la variada. Sí, sí, la verdad que sí. No sé por qué no me pica corvina, pero bueno. Por lo menos algo rescatamos. Espectacular, la dedicatoria para este premio. Y para todos los chicos de la UTI La Carnada, que y para el Club María Roja, para mi familia que me banca y para todos los que me conocen. Espectacular. Bueno, un nuevo podio para vos. ¿El último fue en Marisol? No, no, el último fue en la Corvina Negra. Ah, claro, la Corvina Negra, claro. Con Chucho. Y fue en la Corvina Negra, y ¿cómo es que se llama? Y ahora es el primer concurso que puedo venir porque estaba laburando, y bueno, se dio. A disfrutarlo con tus compañeros, tu familia, ¿eh? Dale, dale, Califa, gracias. Bien, Lolo, nos sacó mucho. Bueno, y estamos con el ganador absoluto, lo que fue esta 11ª edición del Instituto Secundario Más Fuerte en Reta, Ignacio Morena. Felicitaciones, Ignacio, ¿eh? Gracias, la verdad, muchas gracias, muy contento. Tremendo concurso te ganaste, tremendo premio. Sí, la verdad que sí, no, siempre a todos los concursos que voy tratando de sacar, con la garra de sacar un premio, y bueno, hoy se nos dio. Contale a los que no te conocen, ¿sos concursero, sos pescador? Sí, sí, soy muy, a pescar voy siempre, muy pescador, y a los concursos vamos casi todos, lo que se puede, vamos todos. ¿Y cómo veníamos? Y veníamos una racha mala, muy mala, pero habíamos sacado un premio en las 24 horas, uno de San Cayetano, pero premio chico. Hoy te dice que estamos todos en la fila. Hoy sí, hoy sí, hoy es así. Había que tocarte. Había que tocar, sí, y fue el único pescado que agarré en todo el concurso. Bueno, pero fue un concurso de poca pesca, ¿eh? Sí, sí, yo la saqué en el primer tiro a las 10 y 10 de la mañana y bueno, después a sufrir. ¿Ganaste todo el tiempo? Todo el tiempo, la verdad que todo el tiempo. Y no, donde estábamos nosotros no se veía sacar pescado, alguna pescadilla y nada más. ¿Y qué hiciste las 5 horas 50 esas sufriendo, escuchando radio ahí? Y trataba de no escuchar radio. Ah, bueno. Y bueno, seguí pescando, a las 2 y media abandoné. No, ya no podía seguir más. No, convengamos que tampoco era un peso extraordinario como para decir me acuesto a dormir la siesta. Claro, claro, no, pero aparte las condiciones del mar estaban muy buenas, y tenía miedo en el repunte que por ahí saliera un pescado más grande. Y llegó, aguantó y es la ganadora. Aguantó, la verdad que sí, la verdad que sí, aguantó. Bueno, contento. ¿Y cómo viene este premio? ¿Que es una Ford Ranger? ¿Tenías vehículo? ¿Te lo quedás? No, todavía no sabés. Sí, sí, tengo vehículo, tengo una camioneta también, pero bueno, nos vamos a quedar con la camioneta. Espectacular, espectacular, qué lindo recuerdo. Dedicatoria, Nacho. Bueno, a mi familia, que me acompaña siempre, a todos los concursos, y bueno, si se quedan en casa apoyándome. Oye, ¿están acá al lado? Están ahí grabando, espectacular. Esto sí que acompaña, pero se van felices hoy. Qué lindo debe ser el viaje de vuelta, ¿no? Sí. Me imagino la charla. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Siempre cuando volvemos, venimos con la cara larga, sí. Cansados, quemados. Bueno, hoy nos vamos recontentos. Bueno, sin apuro, tranquilo, vuelvan, pero en paz y disfrutando. Y bueno, y que sigan los éxitos, Nacho, ¿eh? Dios quiera que sea así, que podamos meter algún premio más en los concursos que queden. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo puesto en variada. Conocido para nosotros, tal vez no sé si para muchos, para nosotros muy conocido, Mario Sacarino de Montehermoso. Felicitaciones, Mario, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Califa. Gracias por todo. Ya te he hecho varias notas, este año anduviste bárbaro. Sí, sí, hemos tenido la suerte, nos ha acompañado un poco la suerte y bueno, nos ha tocado vernos medio seguido. Bueno, contame cómo fue. Hoy te metiste segundo en la variada, muy bueno eso. Sí, sí, la verdad que sí. Segundo tiro de haber arrancado el concurso. Bueno, hacemos un tiro ahí al final de cancha y se picó el chucho grande este. Y bueno, un poco de tiempo ahí lo logramos sacar. Lindo chucho también, 14 kilos y pico.
Sí, 14 kilos, 250 pesaba. Lindo chucho, linda pelea. Me castigó un poquito y un ratito, pero bueno. Bueno, recién hablé con el ganador de, y dice que salió fácil, 16 kilos casi, diferencia de pelea. Sí, sí, más vale. No, este peleó, arrancó 2-3 veces para adentro y bueno, después se cansó, lo voy a traer hasta afuera. Y bueno, justo estaban unos compañeros ahí, unos amigos, que estábamos con ellos y bueno, me dieron una mano y lo logramos sacar. Bueno, ¿qué año terminás? Todavía faltan dos concursos más, pero subcampeón interclubes, te llevas un premio, sí, sí. Bueno. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento con este año, la verdad que sí. Sobre todo el tema de interclubes para mí fue algo importantísimo, haber logrado salir segundo. Haber estado a nada también de 300 gramos. A 300 gramos del primero, así que imagínate cómo puedo estar. Y con esto, bueno, ni hablar. Dedicatoria para este premio tuyo. Y dedicatoria a la familia que siempre te están bancando para que te vayas a pescar por H y por B, siempre te está yendo, al club, a los amigos que siempre están, que están cerca, que estamos pendiendo permanentemente entre todos, así que nada. Bueno, y acá la organización de este concurso, que la verdad estuvo espectacular todo, así que muy agradecidos con ellos también. Una vez más, felicidades, a disfrutar. Viajá tranquilo ahora. Sí, con el tiempo del mundo, vamos a viajar, no hay problema. Sí, ni hablar, me están esperando allá. Sígalo, éxito, Mario. Muchas gracias, Califa, gracias a todos. Ganarlo.